La empresa ZTE desarrolló junto a Claro en Salta toda la instalación de cámaras de seguridad, todo el sistema de seguridad en distintas ciudades. Ha venido el presidente de la compañía para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Es el presidente para cuatro países. Es una empresa muy importante en materia de telecomunicaciones y estamos empezando a trabajar un proyecto de conectividad que tiene que ver con un programa de dotación de toda la tecnología en materia de seguridad, pero también la conectividad para poder llegar a no solo las comisarías de toda la provincia, sino también estamos incorporando educación para llegar también a todas las escuelas y poder llegar también a los puestos de salud. Es un proyecto que obviamente va a llevar por lo menos un par de años en su implementación. Queremos arrancar lo más rápido posible. La idea es trabajar en el marco de convenios que ha firmado el gobierno anterior con la República Popular China. Y bueno, en ese marco vamos a trabajar la posibilidad de un desarrollo en toda la provincia. Primero, una charla que tuvo que ver con aspectos técnicos sobre el tema del financiamiento. Hay un buen esquema de financiamiento del gobierno de China para este tipo de inversiones, así que bueno, importante que esté acompañándonos el presidente de la compañía para Latinoamérica. Hoy para nosotros es muy importante, fue un gran honor para nosotros, no solamente hacer promoción de nuestros productos, sino también hacer un vínculo con el gobierno de Jujuy, porque queremos hacer nuestros esfuerzos para mejorar la infraestructura de network, de red de la provincia de Jujuy. 阿根廷呢是这个拉美的第二大国，也是拉美的第三大经济体。那么，阿根廷是我们在全球非常重要的一个市场，所以我们中心在10年前就已经进入到阿根廷了。我们到目前为止呢，跟这个运营商。 还有本土的这个政府部门都有一些比较密切的配合，一些好的一些业务。那么，胡慧宜呢是这个阿根廷这边的这个一个旅游胜地。那么这边的整个的这个发展啊，还有这个经济的情况呢，其实是非常好的。但是可能在这个城市安全啊，还有这个通信基础设施上，可能还是稍微差一些。那么也是我们的一个机会，也能够希望能够和这个胡慧宜省政府这边进行一些合作。 Argentina es el país, segundo país más grande de Latinoamérica. También es una economía muy importante en Latinoamérica. Y nosotros, ZTE, ya entramos en el mercado de Argentina hace más de 10 años y tenemos cooperaciones con los operadores y también con el gobierno de Argentina. Y Jujuy es una ciudad muy turística, muy famosa de Argentina. Ahora hacemos las comunicaciones con el gobierno porque hemos visto que para Jujuy, el sistema de seguridad, por ejemplo, la videovigilancia y también el sistema de comunicaciones es muy importante, internet muy importante para esa ciudad. Así que queremos ofrecer nuestros servicios para mejorar esa parte. Nosotros también tenemos soluciones en la parte de energía, que por ejemplo tenemos panel de solar, así que es green energy. Es un nuevo producto de nuestra empresa. 肯定是会有更多的交流，我们会成立一个专门的一个team，就是包括我们在技术啊、融资啊、方案等方面这些专家，这个一个团队，跟他们做这个密切的交流，也能够希望能跟这个胡慧省这边形成一个真正的一个合作。 Seguramente vamos a mantener contacto, mucho contacto con el gobierno de Jujuy. Vamos a establecer un equipo especial para el proyecto de Jujuy con técnicos, expertos y personas de comercios para ofrecer una solución mejor para el gobierno de Jujuy.